Buenas artistas, estamos una vez más en Reviews en Español. En esta ocasión, sé que estáis acostumbrados a pedales o a mis charlas, pues no, hoy os voy a traer algo que va a ser otra vez algo de fuera de lo normal, que es una guitarra. Normalmente antes me iba a la tienda de Emilio a probar las guitarras, pero ahora me la han enviado. Me han enviado una desde Italia por Marconi Lab, la Ego Guitar MI6. ¿Dónde está la guitarra? ¡Oh! ¡Está aquí! Esta es la MI6 de Marconi Guitar, en este acabado y demás. Tener en cuenta, para empezar ya, que estas guitarras no son en serie, son custom shop y puedes personalizarla todo, básicamente. Toda la guitarra entera es totalmente personalizable. Es una marca que se basa en hacer su modelo Ego, pero que si te quieres una custom shop tradicional de toda la vida, te la hacen. Pero básicamente aquí vamos a hablar de la Ego Guitar, que es esta, en 6 cuerdas. La marca en sí, de Italia, de un pueblo de Italia, hacen las guitarras con mimo y esmero. Hay que poner que son dos chavales quienes las hacen. Bueno, chavales, tíos de 30 y pico años, dos colgados de la guitarra, que les encanta hacer estas cosas. Y han basado la marca en 4 conceptos. La funcionalidad de la guitarra, que sea funcional, porque puede ser muy bonita, pero disfuncional. La innovación, esto para mí es innovador, porque es una guitarra que, aparte de innovar, es funcional, es muy cómoda. Puedes tocar cualquier cosa con ella, tío. Pero eso ya vamos a entrar aparte después. Luego la customización, algo muy importante, porque hay marcas que mucho custom, pero solo te deja cambiar las pastillas, el color y poco más. A mí eso me da la sensación que es una guitarra de serie, pero que le puedas cambiar dos tonterías. Si solo puedes cambiar dos tonterías, no es custom shop. Custom shop es que puedas decir, quiero que sea 7 cuerdas, pero que me ponga, en vez de puntitos, unas X. El color lo quiero tal, pero quiero esta pastilla, este puente no, estos selectores. Cosas así. Eso es custom shop. Y esto es lo que te ofrece Marconi Lab. Y el confort. El confort, aparte de que no tenga que hacer cabeceo ni historias raras, como esto ahora mismo, aparte que no tiene el clavijero, pesa 2,5 kilos de guitarra, chavales. 2,5 kilos de guitarra es, para alguien que no haga pesas, es muy poco, y para mí menos. Es muy, muy, muy ligera, tío. Es la cosa de guitarra más ligera que he podido probar hasta la fecha. En plan como una Villier o una cacharra de estas. Son guitarras muy, muy, muy ligera. Esto da gusto y gloria tocarlo. Aparte, el mástil se nota que no es pesado, el cuerpo no es pesado. No es en plan, joder, me tengo que poner y tengo que cantar 10 horas. Esta guitarra la coges y dices, me he preparado ya y ya puedo tocar. Porque es que, tío, puedes tocar con ella directamente de lo cómoda que es. Os hablaré ahora un poco por encima de las cosas que tiene, porque tiene un par de detalles interesantes y luego un par de detalles interesantes propios de la marca, para que os decidáis algún día a fabricaros una. Básicamente, el mástil es esto lo que tiene, ¿vale? Lo que tiene de especial el mástil es la forma con la unión con el cuerpo. No es el típico mástil de una sola pieza, es toda esta parte de aquí y esto. Os pondré luego imágenes de los fabricantes, si no os las estoy poniendo ya, para que veáis en todo lujo a qué me estoy refiriendo. Pone que un fácil acceso hasta el traste 24, así es, puedes llegar hasta aquí arriba sin estar complicándote. No estoy haciendo tampoco realmente fuerza, porque es que se te queda así la mano. Es como para que puedas poner la mano como tienes que ponerla y poder tocar aquí tranquilamente, llegando hasta el traste más agudo, que raramente alguien va a tocar hasta ahí arriba, pero bueno, por si lo necesita, qué fácil llegar hasta todos los trastes de la guitarra, sencillísimo. Aparte por la forma en la que están puestos la unión con el cuerpo. Básicamente con los tornillacos esos, que tiene unos señores tornillos que también los enseñaré, que también son customizables. Si los queréis de colorines, también los customiza la marca. En la unión es básicamente todas igual para todas las guitarras. ¿Por qué? Porque se ve que esta gente puedes cambiarle luego el mástil. Si tú tienes este y luego te has comprado otro mástil en trastes de abanico, pues se lo cambias. Quitas las cuerdas, quita el cuerpo como funciona. No soy luthier, así que no sé cómo se desmonta esto. Pero teóricamente es cambiándolo, le vuelves a poner, la preparas y ya tienes otra guitarra con otro mástil. Sería la misma guitarra pero con otro mástil. O sea que, como si fuese otra guitarra. Puedes tener tu mástil preparado para Fanefit, o la puedes tener
normal, como está ahora mismo, ya tendrías dos guitarras en una, con otro mástil de 6 cuerdas de esa manera. Aparte de que hace que se toque mejor las vibraciones y que es más natural para la guitarra este tipo de unión que encolado y todas las que conocemos de toda la vida. El chasis se divide en 3 zonas. Lo normal, que es lo de color azul, que ahí es donde va a ir agarrado todo, aquí con las pastillas. El arm, que es esta parte de aquí. Y el heart, el corazón, donde va toda la electrónica. No lleva nada más por atrás. El arm, ¿por qué tiene su parte especial? Porque no todos nos gusta tocar con esto recto que te puede hacer daño al antebrazo. O porque te gusta que esté más un ángulo en otro, con una forma distinta. Esto es customizable, te lo hacen a tu forma para que se te adapte a ti a la hora de tocar. A mí casualmente esta guitarra me viene casi al pelo. El tío será a lo mejor de mi tamaño, una cosa así, el que se la haya hecho para él. Y es que es muy cómoda de tocar, pone. Y ya está, súper cómoda. Puedes pegarte aquí 25 horas tocando, si pudieras tocar 25 horas de 24 al día. Y no te cansarías porque es que es súper cómoda. Te adaptas enseguida a ella. Pones las manos encima y tocas. No tienes que complicarte la vida. El Gear igual, se customiza también por depende de la electrónica que quieras y demás. Ya os digo un detalle importante, no lleva soldadura de toda la vida. Lleva de estas otras que se enganchan y es mucho más fácil cambiarlo todo y te complica, te quitas tonterías. Tienes que cambiar las pastillas o tienes que hacer algo, es solo quitar, poner y fuera. El puente es de una empresa italiana de la zona que solo fabrica puentes para ello. Este puente no se puede comprar aparte que puedas decir, me voy a comprar el puente este para mi Fender. No se puede. Este puente es de Ego Guitars y solo están las Ego Guitars. Y lo han hecho así junto con su... No me viene el nombre, lo siento mucho. Son muchos detalles lo que tengo que tener en la cabeza. Que también es propio de la marca y solo se puede conseguir ahí. Y está fabricado esto junto a esto para evitar todos los problemas típicos de clavijeros y demás, y hace que sea mucho mejor la tensión de las cuerdas y mucho más que esté siempre más afinada y como tiene que estar. Los colores del puente y de la zona esta, de las cejuelas y demás, pueden ser dorado, oro y más customizable. Que también es customizable en cuanto a color, forma. Este es puente fijo, pero también tiene fluid rod. Que también tiene, bueno, estilo free roll, no sería eso, porque sería igual que este, pero flotante. Y ya tiene hasta la cavidad y todo, por si tienes que estirar y hacia adelante para que no tengas problemas con el puente flotante. Las pastillas, tanto en 6 como 7 cuerdas, suelen montar unas pastillas que se llaman las Lumitones de Lace. Que en esta pastilla es esta. Esta es la Little Thunder, que luego os contaré qué tiene. En este caso, la de Lace, la Lumitone es esta. Es que tiene una forma muy chula. Luego os pondré también fotos y... Básicamente, Lace es el que no lo conozca, el que hace pastillas también para Eric Clapton y gente de esta. Y a ese tío se ve que le gusta mucho la ciencia y demás de la música. Y ha hecho unas pastillas con aluminio y demás, que se ve que reduce los ruidos y todas esas movidas a grandes rasgos. Y que tiene una frecuencia plana con un ruido muy, muy, muy bajo. A grandes rasgos. Eso es lo que me ha explicado el fabricante. Porque tampoco me quería aburrir. Palabras literales. Básicamente las pastillas que vienen de serie son las Lance. Porque tiene unos rangos dinámicos muy extendidos. Pone aquí. Y obtener un bajo potente. También para 6 cuerdas como para 7. Te viene de serie así. Pero que vamos, que si tú quieres de serie decirle, necesito que me des unas MG o pastillas, la que os salga de las pelotas. Os las ponen. Y básicamente es esa. Pero de serie, por así decirlo, serían estas pastillas, las Lace Alumitone. En el caso de la Alice Thunder, el que no la conozca ya sabe, el que no la conozca ya le digo ahora que es una pastilla que hace también efecto como si sonara como un bajo y para hacer que suene una octava o dos menos. En mi caso no he podido usarlas en ese rango como bajo y como una octava o dos menos porque necesitas un cable especial que sale en I, luego tienes que conectarlo a una interfaz aparte del amplificador y esa interfaz es la que hace que suena así. Puede ser un poco problemático porque tienes que conseguir el cable en concreto. Yo no he podido conseguirlo, he tenido tiempo la guitarra, pero es que no he podido conseguir el cable porque vas a las tiendas y te miran con cara rara. Tendrás que prepararlo o mirarte en alguna página extranjera para poder conseguirla, para hacer el efecto. Pero vamos, que básicamente activas aquí la pastilla y aquí le vas tocando y se va poniendo esta lucecita aquí de colores. Pim, pim, pim. Y activa si quieres que suene como un bajo, una octava o dos menos. O si no, en modo normal y ya está.
No va con pila, no va con nada, es una pasada, no tiene el sitio aquí. ¿Por qué? Porque se carga por USB, es como un móvil. Tú le pones el cable USB y cargas la pila. Se acabó. Y conectarla también es muy fácil, porque es que va con los conectadores estos que os he dicho antes, sin soldadura, y solo ponerla, engancharla, y ya está, ya tienes la Alice Thunder preparada para darle caña sin complicarte la vida. El precio de las pastillas no sé cuál es ahora mismo, os lo diré, os pondré los links por ahí abajo. Pero si compras ahora mismo, están en oferta, que si compras una Ego Guitar, la pastilla es gratis, si la quieres o si te ponen ellos la suya de serie. Pero si quieres esta, es gratis, te la ponen y te la mandan y arreando. Está curiosa, os pondré también links de tipos que la hayan probado, porque el efecto que hace es muy guapo y hay que tener en cuenta que si no tienes bajo, yo creo que puede ser un sonido bastante interesante tener en cuenta que puedas hacer con la guitarra. Thank you.
Una de las cosas que más me ha gustado fue que le pregunté al sheriff de Marconi que qué puedo ofrecer que no ofrezca, que ofrezca él, que no ofrezca otras marcas. Y una de las cosas es que puedes personalizar las partes del cuerpo y son intercambiables entre guitarras. Tú tienes otra Marconi y le puedes cambiar esta por esa y esa por esta, porque todos los tornillos, todas las cosas van iguales y del mismo diámetro. ¿Quieres cambiarle el cacharro este entero y se lo pones al otro? Las pastillas. Todo es fácil intercambiable entre ellas. No es que digas, esta ahora no se acopla aquí y tal. Se va a adaptar todo. Y el mástil también. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Esto va en todas iguales. Y el cacharro igual. La cambias, la pones y fuera. Lo mejor de todo, que yo os lo he dicho antes, es que son intercambiables los mástiles tanto en fijos como en abanicos. Tú tienes tu otra guitarra abanico, le quieres poner aquel mástil hasta y hasta esa, lo puedes hacer. Pero lo mejor de todo, a mi modo de ver, es que con un par de cambios simples puedes transformar esta guitarra de 6 a 7 cuerdas. ¿Por qué? Porque mantiene lo mismo, solo adaptaría un poco más esto aquí, ya tienes para 7 cuerdas. Solo tendrías que cambiarle el puente, que se cambie con un par de tornillos, las pastillas, y le pones el mástil de unas 7 cuerdas. Ya tienes unas 7 cuerdas aquí, en tu propio cuerpo. Yo creo que eso es un punto muy a su favor, porque a lo mejor puede que el día de mañana diga, me apetece tener una temporada unas 7 cuerdas, o porque ahora va a salir un proyecto, no tengo dinero para comprarme una guitarra entera de 7 cuerdas, pero sí para comprarme el mástil y el puente, que es mucho más barato. Te compras el mástil y el puente, te la preparas tú, o las pastillas también, evidentemente. Y ya tienes una guitarra de 7 cuerdas en el cuerpo de una anteriormente 6. Yo creo que eso no lo hace ninguna marca que puedas decir, tío. Pues mañana voy a tener unas 7 cuerdas. Y es tu misma guitarra. Sabes que va a sonar bien, porque ya sabes cómo suena y cómo se va a tocar. Pero con 7 cuerdas. Y da igual que tenga el abanico, no los trastes, porque te va a seguir valiendo igual. Porque la unión es para todos los mástiles y todos los cuerpos la misma. Así que en eso no vas a tener ningún problema. ¿Cuánto tiempo tardaría la marca en darte la guitarra? Pues si tú le pides la guitarra a día de hoy, te tardaría unos 30-40 días. Una de las cosas que también me ha gustado es que la página web es a tiempo real los cambios. Me quiero referir. Tú vas a entrar en la página web, vas mirando el modelo que te quieres hacer de guitarra, que deduzco que os lo estaré poniendo ahora por encima así un ejemplo. Y vas cambiando los modelos, te va diciendo el precio ya que va a valer, te va diciendo ya el cambio en la imagen de al lado de cómo va a quedar más o menos la guitarra y te puedes hacer una idea más o menos acertada y acercada de lo que va a ser la guitarra que quieres y el precio que va a tener. Que básicamente para este tipo de guitarra yo no la veo tampoco algo muy caro, teniendo en cuenta que la de 6 cuerdas sale por menos de 2.000 pavos de base. Con que le añadas un par de cosas sale sobre 2.000 y algo, que para una guitarra custom shop totalmente customizable no lo veo algo fuera de lugar el precio. También pregunté qué cosas añades cuando te dan una guitarra, aparte de la guitarra.
te regalan el estuche que va, estuche no, funda, que va a su medida, es como semirrígida de esta, pero para lo que pesa la guitarra es que realmente no necesitas un estuche tampoco. Y luego te regalan un par de cosas que son un par de detalles que tengo yo aquí, como unas chapas, luego te añaden una guitarra hecha con la madera de tu guitarra, una guitarrita tan pequeñito, las llaves, tal. Y luego te dan una tarjeta que tiene un código, que no lo voy a poner por si acaso, pero viene aquí el código de toda la pesca, que es para que puedas entrar a todos sus manuales y todas sus cosas desde internet, para no tener que hacer con papeles, porque dice esta gente que, ¿para qué te van a imprimir montones de papeles si puedes verlo desde un ordenador? Desde cualquier ordenador con ese código, pues entras y lo ves. Aparte, dentro de la guitarra, ellos te meten en una parte de la guitarra donde tú les digas un chip por si te mangan algún día la guitarra. Con ese código se lo metes y te dice dónde está la guitarra. Que eso te lo dé una marca es para decirles gracias. Porque es que te roben una guitarra de 2.000 pavos te da un soponcio, como aquel que diría. Y eso viene también con la guitarra de serie. Y básicamente yo creo que está todo dicho más o menos de la guitarra. Es que tiene mucha información, son muchas cosas las que tiene la guitarra. No es una guitarra estándar de la que estamos acostumbrados de mástil de palisandro con el cuerpo de Arder. Las pastillas vienen las de serie, el estado de 5 posiciones y se acabó la guitarra. Pongo la prueba de sonido y hasta luego. Esta guitarra tiene muchas cosas, es una marca muy compleja al ser custom shop. Os aconsejo y os pido por favor, entrar a la página web. Está en italiano. Ragazzi, mortadella fritta con pampani. Pero tiene el botón para darle en inglés, que por lo menos lo podréis entender algo mejor. Visitarle, mirar, a ver todo lo que tienen, porque tiene un montón de cosas interesantes para que veáis. Y todo lo que os he dicho ahí, os amplían la información, tanto de las pastillas, del puente, del cuerpo, todas las customizaciones posibles, todas las cosas. Es que todo lo que te dé la gana, está ahí todo escrito. Mi valoración es que si yo tuviera dinero, ahora mismo, actualmente, yo me haría una de 7 cuerdas de esta gente. Es que esto tiene que ser una maravilla. Os pondré imágenes también de algunas guitarras que han hecho. Que si me decís que esas guitarras no son guapas, pues no sé, tendréis que hacer vosotros un vídeo de las 10 guitarras más feas, porque diferimos bastante en gustos. Pero hay algunas que tienen unos colores muy chulos. Esta, por ejemplo, así en plan retro tal, con el color en plan como si fuera un coche antiguo. A mí me mola. No hubiera pensado nunca, wow, tío, una guitarra headless me iba a gustar. Me gusta porque se toca muy bien, es muy cómoda de tocar, tío, y es que lo tiene todo. Es que luego la estética te da más o menos igual. Hay gente que no le gustará, pero yo me he acostumbrado a esta y es preciosa. A mí me gusta mucho esta guitarra, la verdad. Si fuera mía, de aquí no saldría, bro, la tengo que devolver, una lástima. Nada más, solo pediros que entréis en la página de esta gente, darle una visita. Y así ya podéis extender información, suscribiros, likes, vuestros comentarios acerca de qué opináis de la guitarra y qué os ha parecido las pruebas de sonido y demás. Suscribiros al canal, que creo que ya lo he dicho, que se me va mucho la olla porque llevo un rato hablando. Y nada, desde aquí dar gracias a Marconi Lab y a su gente por dejarme tanto tiempo la guitarra. Llevo un mes en casa, está todos los días tocando con ella. Así que cuando lleguen tendrán que cambiarle las cuerdas porque le están metiendo tralla. Y eso, que muchísimas gracias por confiarme en un instrumento de tanto dinero. Me la han enviado de Italia. Eso también dice mucho porque casi empiezo a tener más colaboradores del extranjero que de España, que sería lo más fácil que gente de España se tirara más al rollo. Algunas marcas se han tirado al rollo, Taurus, Macroelásticos y demás. Pero que una guitarra 2.000 pavos, más de 2.000 euros, te la envíen desde Italia, te la confíen una semana, un mes entero. Luego Musics Productive me envía pedales muy caros. Eso dice mucho de la gente de fuera y nos damos cuenta que en España no está muy bien visto esto de hacer cosas de este tipo. Así que desde aquí doy gracias a esta gente, a mis colegas italianos. Muchas gracias por todo y a vosotros por ver el vídeo. Espero eso, vuestros comentarios y nada más. Nos vemos con más reviews. Un saludo, chavales.